Hace mucho, mucho tiempo, la mitad de un invierno, una reina estaba sentada junto a la ventana haciendo su trabajo de tejido. Mientras hacía esto, ella miraba la nieve que caía afuera. Y como estaba distraída, se picó accidentalmente un dedo con la aguja. Como la sangre que le escurría del dedo se veía muy hermosa sobre la nieve, la reina se dijo a sí misma lo siguiente: me gustaría tener una hija que tuviera la piel tan blanca como esta nieve, y los labios tan rojos como esa sangre, y el cabello tan negro como el marco de esta ventana. Y en ese momento, la reina ya estaba esperando a su primer bebé. Poco tiempo después de eso, la reina dio a luz a una pequeña niña. Sin embargo, fue como si la reina hubiera cambiado su lugar con la pequeña niña, porque la reina murió al mismo tiempo que nacía la niña. La bebé que llegó a este mundo era exactamente como la reina había deseado. Una princesa con la piel blanca, el cabello negro y las mejillas y los labios rojos. ¡Oh, ya! ¡No llores! Por mucho que llores, no habrá manera de que tu madre la reina regrese a este mundo. Pero no te preocupes, yo seré tu nana y te cuidaré y te alimentaré como si fuera tu madre. Estoy segura de que la reina debe estar muy triste por dejar sola a una niña tan bonita como tú. Esta princesa fue llamada Blancanieves. El rey estaba tan ocupado gobernando el país que nunca hizo nada que hubiera hecho un padre normal. Así que Blancanieves fue criada y educada únicamente por su nana Doris. ¡Oh, eso es! ¡Da otro pasito! ¡Oh, ven, niña! Un año después, llegó una nueva reina a ese castillo. Esta reina era una mujer hermosa, tanto que se rumoraba que no había nadie en esas tierras que pudiera igualar su belleza. Esta reina tenía un misterioso espejo que guardaba celosamente en una habitación. Espejo, espejo, espejo mágico. Dime quién es la más bella de todo el mundo. Por favor, dime la verdad. Yo te diré la verdad. No hay nadie en estas tierras que sea más bella que tú. Tú eres la más hermosa de todas. Yo soy... No hay nadie en estas tierras que sea más bella que tú. Tú eres la más hermosa de todas. La más hermosa. Cuando la reina escuchaba las palabras del espejo, se sentía muy satisfecha porque sabía que aquel espejo nunca decía mentiras. Tú eres la más hermosa de todas. No hay nadie más bella que tú. ¡Qué hermosa niña! ¿Cómo se llama, doncella? Se llama Blancanieves, Alteza, y ella es la hija de la reina anterior. Ah, ya sabía de ella, así que esa niña es Blancanieves. Me han dicho que la reina anterior también era una mujer muy hermosa, lo que quiere decir que esa niña será una bella princesa también, así que cuídenla muy bien. Supongo que la reina debe estar de buen humor y eso me sorprende porque esta es la primera vez que ella habla con Blancanieves. Me he fijado que cuando sale de ese cuarto siempre sale de buen humor. El tiempo seguía avanzando y pasaron 10 años. ¡Blancanieves! 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 ¿Dónde estás? Te está llamando tu nana, Blancanieves. Shh, ya la oí. Date prisa y sube. ¿Qué? No dejes que te descubra, Klaus. Rápido, sube aquí conmigo. ¿Eh? ¿Me tengo que ocultar otra vez? No es fácil jugar contigo, Blancanieves. ¡Cállate! ¿Quiere que vaya a mis lecciones de tejido y de bordado? No sabes lo aburrido que es eso. Es cierto. Mi madre se la pasa todo el día bordando y es muy aburrido. Y a mí me gusta más preparar los árboles que estar tejiendo y bordando. Sí, ya me di cuenta. Eres buena para subir a este árbol porque te gusta comer sus manzanas. Tú no haces cosas increíbles cuando tiene hambre y quiere comer, ¿verdad, Blancanieves? ¡Blancanieves, baja de ahí!
Ya vi que estás arriba de ese árbol. Baja de ahí, Klaus. Yo sé que también estás ahí. Le has estado enseñando a hacer travesuras a la princesa. No puedo creer que seas el hijo de un noble. Has insultado al hijo de un noble. Te reto a un duelo. ¡Doris! ¿Qué cosa? ¿No quieres una sabrosa manzana? Están muy ricas y jugosas. ¿Qué? ¿En serio? ¡Oh, no quiero! Esos trucos no van a funcionar conmigo. Y ahora bájate de ahí porque tienes cosas que hacer. ¿No quieres que estudie? ¿No quieres que arregle mi cuarto? Nada de eso. La reina quiere que vayas a verla ahora. ¿Ella quiere verme? Así es. La reina está esperándote en sus habitaciones, así que date prisa. Ah, ¿sabes para qué me quiere? Es la primera vez que ella me llama a sus habitaciones. Estoy preocupada. Ella solo desea verte, estoy segura de eso. ¿Tú crees que sea eso? Entonces no tendría que llamarme a su cuarto. Ella me ve muy seguido. Como cuando me la encontré en el corredor hace un momento. Te diré que esa reina presumida estaba tan sorprendida de tu belleza, Blancanieves, que no pudo evitar quedarse inmóvil ante ti, pequeña. Bueno, es que cualquiera que vea a Blancanieves se queda paralizado. Claro, y tú eres un niño listo que pone de pretexto que eres su amigo para estar todo el día junto a ella, ¿verdad? En cuanto Blancanieves sale del castillo o se aventura en el pueblo, hay muchos hombres que la miran de arriba abajo y hay otros pícaros que tratan de hablarle aunque no tengan motivo para hacerlo. Es por eso que siempre tiene que estar alguien con ella. Yo estoy muy orgullosa de haberte criado para que te vieras más y más bonita cada año. Si eso que dices es cierto, de seguro es gracias a ti, Doris. Tú ya eres 100 veces o incluso 1000 veces más hermosa que la reina. Doris, no digas eso. Oh, sí, ya lo sé. Si la reina escuchara estas palabras, estoy segura de que algo terrible pasaría. Blancanieves, ten mucho cuidado. La reina está tan celosa de ti que ya no lo puede ocultar. Estoy muy asustada. Buenas tardes, Alteza. Soy Blancanieves. ¿Me permite usted pasar? ¡Entra! Por fin estás aquí. Ordené que te dijeran que vinieras de inmediato. Sí, lo lamento mucho. Yo soy la reina de este castillo. Y todo aquel que no haga lo que yo ordeno tendrá que irse del castillo, ¿entendiste? Por favor, perdóneme. Ni siquiera en mis sueños se me ha ocurrido desobedecer los deseos de mi reina. Ah, eres una niña lista. Aun cuando tus palabras puedan engañarme, no hay manera de que tu cara pueda mentirme. Mentirle, majestad, yo nunca haría eso. Traté de decirme que ni en sueños tratarías de desobedecerme. Muy bien, te quiero hacer una pregunta, Blancanieves. ¿Qué piensas cuando me ves? Y contéstame la verdad. Excelentísima Alteza, usted es una mujer muy hermosa. ¿Eso es todo? Usted es la mujer más hermosa de todas estas tierras. Mírate bien en este espejo, Blancanieves. Cuando miras tu propia imagen, ¿qué es lo que piensas? Dime la verdad. ¿Crees que es una cara fea? No. Ah, entonces te gusta. ¿Tú crees que es una cara bonita, verdad? No creo. Si deseas permanecer en este castillo, entonces debes estar muy segura de no decirme mentiras. Tú sabes que tienes una cara hermosa, ¿verdad, princesita? ¿Y tú deseas ser todavía más hermosa? No lo sé. ¿Qué es lo que te dicen todos? ¿Que eres una niña preciosa y serás todavía más hermosa cuando crezcas? ¿O que tal vez muy pronto superarás incluso la belleza de la reina? ¡No, majestad! ¡Nadie me ha dicho eso! ¡Guarda silencio! Ese rumor se ha esparcido tanto que ya llegó hasta mis oídos. No es posible que no lo hayas escuchado. Sí, eso es cierto. No sé por qué lo dicen. ¡Por favor, perdóneme, majestad! Ahí lo tienes. Has estado diciéndome una mentira doble. Ya habías escuchado ese rumor, no mientas. Y además, ¿tú crees en lo que dice ese rumor? ¿Crees que un día serás más hermosa que yo? ¿Eres una vanidosa? No, eso es algo que jamás podría ser. Perdóneme. Hasta es posible que en este momento ya creas que eres más hermosa que yo. ¡No! ¡Yo nunca podría hacerlo! Escucha con cuidado. Cuando yo fui recibida en este castillo como la nueva reina, yo era reconocida por ser la mujer más hermosa de todas estas tierras.
Y por lo tanto, en los últimos 10 años no ha habido nadie que pueda superar mi belleza. Y también de aquí en adelante yo debo ser siempre la reina más hermosa de todas estas tierras. Así que el hecho de que haya alguien más hermosa que yo en este país es algo que no debe ser permitido. Te preguntaré una vez más. ¿Qué es lo que piensas cuando me miras, Blancanieves? Ya me has mentido en numerosas ocasiones, recuérdalo. Y no permitiré otra mentira. Así que dime la verdad. Entonces está bien, si le digo la verdad. Si tú me dices una mentira, te expulsaré de este castillo. Y si tú crees que eres más hermosa que yo, dilo. ¡Contéstame! Alteza, usted es la mujer más fea de estas tierras. Solo usted cree que es la mujer más hermosa. ¡Pero es una reina horrible! ¡Cállate, maldita muchacha! ¡Auxilio! ¡Hay ladrones! ¡Ladrones! ¿Cómo? ¿Ladrones? ¿En dónde? ¡Vamos tras ellos! Por ahí. ¡Corre! ¡Aquí! ¡Vengan pronto! ¡Quieren matar a la reina! ¿Matar a la reina? ¿Dónde? ¡Vengan pronto! ¡Vengan pronto! ¡Vamos a ellos! Sí, porque hemos caminado todo el día desde que te saqué del castillo y no hemos comido nada. Son muy rápidos para mí. Pasaremos la noche aquí, ¿verdad? No es tan malo. Comparado con la punta de esa montaña, estaremos más seguros aquí. Y aún cuando vinieran los lobos, nos salvaríamos si subimos a ese árbol. ¿Aquí hay lobos? Sí. Una vez que iba con mi padre, vi a uno que andaba rondando por este bosque. Y era un lobo realmente enorme. ¡Enorme! ¡Oh! Oye, Klaus, para poder ir al país vecino, tenemos que cruzar esas montañas. Si las cruzamos mientras haya luz, no creo que haya problema. Pero si tenemos que pasar la noche en la montaña, creo que nos podría pasar algo terrible. ¿No crees, Klaus? ¡Al fin! ¡Lo tengo! ¡Klaus! ¡Es enorme! ¡Ven a darme una mano, Blancanieves! ¡Rápido! ¡Espera! ¡Sujétalo fuerte! ¡Deténlo! ¡Eso es! ¡Lo logramos! ¡Qué maravilloso, Klaus! ¡Eres un magnífico pescador, amigo! La verdad, pensé que nunca lo lograría, pero ya me siento bien. Espejo mágico, dime en dónde se encuentra la princesa Blancanieves. ¿Dónde está Blancanieves? Dímelo, te lo ordeno. ¡Ya déjalos en paz, Klaus! ¡Oh, no! ¡Espera! Oh.
En cuanto lleguemos al país vecino, iremos al castillo de mi tío Blancanieves. ¿Qué harás después, Klaus? ¿Piensas regresar aquí otra vez? No, he decidido que viviré en el castillo de mi tío. Toma. ¿Por qué? Pues pensé que si te dejo allá, a ti sola, podrías sentirte mal. Sí, pero como desapareciste de repente, tu padre y tu madre estarán muy preocupados por ti, ¿no crees? Sí, es probable, pero cuando nos hayamos instalado allá, les enviaré una carta diciendo que no estaré en casa por algún tiempo. Al fin. Mira, ese es el castillo de mi tío. Ah, ese es un castillo precioso, Klaus. ¿Crees que podremos vivir ahí? A mí me parece un sueño. No, no es un sueño. Bueno, ya nos falta muy poco. Vamos. En cuanto bajemos de esta montaña, podremos decirle adiós a este país. Y si caminamos rápido, podremos llegar al castillo antes de que oscurezca. Esta reina fea no podrá perseguirme hasta aquí porque este ya es otro país, ¿verdad? Enviaremos una carta invitando a la reina a venir aquí. Le haremos una fiesta y la arrojaremos a ese lago para que se ahogue. ¡Qué tonto, Klaus! ¿Ya se te olvidó que yo me quedaré contigo, Blancanieves, para que la reina nunca te haga daño? ¿Quién es ese hombre, Klaus? Silencio. Tú debes ser Blancanieves, ¿verdad? Eres como lo pensé, eres una linda niña. ¿Quién es usted, señor? No puedo contestar eso, joven Klaus. Lo suponía, ese hombre es un enviado de la reina, nos ha estado siguiendo. Vamos a correr, Klaus. Yo no creo que puedan huir de mí, eso solo haría difíciles las cosas y alargaría su sufrimiento. ¿Qué es lo que quiere hacer con nosotros? Díganos. Eso es algo que sería mejor no responderles, porque aunque lo supieran, no cambiaría en nada las cosas si yo tengo que cumplir mis órdenes. Entonces lo que usted quiere hacer es matar. Ahora, ¿verdad? A un lado, Klaus. La reina me ordenó que matara únicamente a Blancanieves. Tienes que correr, Blancanieves. Tú también, Klaus. Klaus, quítate de ahí. ¡Cuidado! ¡Corre, aléjate de aquí, rápido! ¡Te pondré quieto! Blancanieves, ¿verdad? Yo sé que estás ahí. Aunque corras, no puedes escapar. Sal de ahí, se está haciendo de noche y en lugar de ser comida por la manada de lobos que viven en este bosque, será mejor que te dejes matar por mí. Vamos, ríndete y sal de ahí. No puedes escapar de mí. Vamos, sal de ahí. No corras. ¡Un jabalí! ¡Oh! ¡Acá estás! ¿Dónde estás, Klaus? ¡Contéstame, por favor! ¡Tengo miedo!
Esos aullidos son los lobos. Debo esconderme. Eso es. Lo mejor será que me suba a lo alto de un árbol. Un árbol fácil de trepar. ¿Qué voy a hacer? Tengo que encontrar un árbol alto cuanto antes. O lo que sea, mientras sea alto. Que no tienen la clase de cara que les guste mucho a las personas. ¡Hola, yo! ¡Oigan, es una niña! Es muy bonita, ¿verdad? Supongo que está viva, ¿verdad, señor? Está desmayada, eso es todo. Probablemente tenga hambre. ¿Alguno de ustedes trae algo de comer? Esperen, hermanos. Debemos tener mucho cuidado. Será muy cruel dejarla dormida aquí en el bosque. Llevemos la casa. Piénsenlo con cuidado. ¿Cómo es posible que una niña tan bonita pueda estar perdida y sola en este bosque? Yo creo que se pondrá bien si come algo. Solo está desmayada. Sujétenla con mucho cuidado. Como ninguno de ustedes se da cuenta, yo se los voy a decir. Esta niña es un truco de un espíritu del mal. Yo estoy seguro de que es la hija de un ángel. ¿Y ustedes quieren llevar a un espíritu maligno como este a casa? Mañana en la mañana, cuando despierten, ya será demasiado tarde. Yo les diré lo que pasará. Todos ustedes estarán convertidos en ranas y estarán saltando por todos lados. ¡Ya lo verán! Oigan, ¿en dónde va a dormir? No tenemos ninguna cama libre en la casa. ¡Claro! Esta noche yo he decidido dormir con los animales. Yo no quiero arrepentirme de nada cuando llegue la mañana. Oigan, ¿oyeron eso? Hay una gran cama para que se cueste esta niña. ¡Qué suerte! ¿Eh? ¿No lo ven? ¿No se los dije? Todavía no llegamos a la casa y ya están todos locos. Escuchen, hermanos, ahora que todavía no es tarde, vamos a dormir todos juntos con los animales. Esto es lo que las personas inteligentes harían y ya no me hagan enojar. ¡Klaus! ¡Klaus! ¿En dónde estás, Klaus? Aquí estoy, Blancanieves. ¿Dónde? ¡No puedo verte! Estoy aquí arriba, en el árbol, mira. ¡Ah! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Te he buscado por todos lados! Pues estaba buscando unas manzanas y pensaba dártelas. ¡No es cierto! ¿Qué cosa? ¡No es cierto! Estabas escondiéndote de mí. Ese árbol no es de manzanas. ¡Klaus! Voy a buscar unas manzanas. ¡Klaus, espera! ¡No me dejes! Déjame si es cierto. Voy a traerte una deliciosa manzana. Espérame ahí, Blancanieves. ¡Klaus! ¡Klaus! ¡No me dejes! Oh.
bonitos muebles. ¿De quién será esta casa tan pequeña? Que estabas allá tirada en el bosque, querida niña. ¿Así que eso fue lo que pasó? Y en realidad, el primero que salió de aquí corriendo hasta el lugar en donde te caíste anoche fue este humilde, pero tu seguro servidor. Pero dejemos esa historia para después. Primero debemos presentarnos con esta hermosa señorita. Sí. Ah, es cierto. Me presentaré primero. ¡Ah! ¿Qué sucede? ¿Estamos en ropa interior? ¡No! No es que sugirió que nos levantamos muy deprisa. ¡Uy, no puede ser! ¿No habrás pensado que somos un grupo de desvergonzados y maleducados, verdad? En realidad fue un descuido nuestro. De ninguna manera, fue culpa mía. Los asusté a todos con mis gritos, lo siento. Nosotros somos los que debemos disculparnos. No importa cuán urgente sea una situación, no hay ninguno en nuestro grupo que sea tan tremendamente tonto como para presentarse ante una dama en ropa interior. ¡Sí, es cierto! Me he dado cuenta de que todos ustedes son encantadores. ¡Oigan! ¿Están todos ahí? ¡Ay, vaya! Parece que todos están bien. Yo no tenía la menor duda de que habría ranas saltando por toda la casa. Pero qué bueno que no es así. Oigan, ¿qué pasó con ese espíritu del mal? ¡Ay! ¡Ábranme! ¿Qué les pasa, hermanos? ¡Ábranme! ¿Quién es ese? No lo sé, yo nunca lo había visto. ¡No me dejen afuera! ¿Qué pasa con ustedes? ¡Se han vuelto locos! ¡Qué triste! ¿Eso quiere decir que mientras esté esa reina ahí, tú no podrás regresar al castillo? Sí, así es. Y lo peor de todo es que perdiste a un gran amigo en la montaña y que ahora no tienes a dónde ir. También es cierto. ¿Y será posible que esta niña no sea un espíritu chocarrero? Y lo peor de todo es que mi amigo todavía debe estar en algún lugar del bosque. Estoy segura de que debe estar desesperado buscándome día y noche. Tal vez sí. Por lo tanto, todos iremos a buscarlo. Sí, claro que sí. Pues yo no estoy de acuerdo con todos ustedes. ¿No? Suponiendo que ese niño sigue todavía vagando sin rumbo por el bosque, entonces los lobos ya lo hubieran descubierto desde hace mucho y nos hubieran venido a informar. ¡No! Igual que cuando ellos descubrieron a la pequeña Blancanieves. ¿No lo creen ustedes? ¡Ya callen a ese tonto! Y por lo tanto, como no nos ha venido a avisar, entonces es muy probable que ese niño haya caído en una barranca profunda y es muy posible que ya esté por ahí, anda buscando y pues no nos ha encontrado. ¡Klaus! ¡Klaus debe estar vivo! Claro que sí, no te preocupes, pequeña. ¡Klaus no pudo haber muerto! Por supuesto que no.
¡Ay, ay, ay! Escucha, pequeña Blancanieves, todos nosotros esperamos de corazón que tú llegues a ser muy feliz para siempre. Gracias, ya soy muy feliz. Bueno, por cómo están las cosas y como al parecer tú no tienes ningún lugar a donde ir, tal vez quieras vivir aquí con nosotros por un tiempo. Si estás dispuesta a hacerlo, te aseguro que serás bienvenida en esta casa. ¿De verdad? Por supuesto que sí, pequeña. Entonces sí vas a vivir aquí con nosotros, ¿verdad, Blancanieves? Muchas gracias. Trabajaré muy duro. Limpiaré la casa todos los días. Muy bien, me parece un estupendo arreglo. Es más, si tú quieres, te puedes quedar para siempre. Sí, yo estaré encantada. Bueno, ya está decidido. Antes que nada, tendremos que hacerle un cuarto a Blancanieves. Y también una cama, y tiene que ser muy grande. Sí, pues yo ya no voy a prestarle mi cama, ¿no? Vayamos a arreglar el segundo piso para ella. Eso es. Vamos a empezar de inmediato, antes de que Blancanieves cambie de opinión. Yo también quiero ayudarle. No tienes que hacerlo, nosotros podemos solos. Solo necesitamos limpiarlo un poco, eso bastará. Sí, sería bueno que dieras un paseo por la montaña. Tontín, ¿quieres acompañarla? ¿Y cuántos años hace que no hemos limpiado este lugar? No lo sé, por lo que veo, este cuarto no ha sido limpiado desde antes de que yo naciera. Qué bueno que mandamos a Blancanieves a dar un paseo. Si ella hubiera visto esto, no se hubiera quedado con nosotros hoy. ¿Siempre ha vivido con ustedes este lobo? No, él solo viene a jugar y también viene cuando quiere comer. Debe haber sido horrible para él, porque en cuanto lo vi empecé a gritar y le azoté la puerta. Yo creo que ya no va a querer ser mi amigo, ¿verdad? Yo creo que sí, Blancanieves. Tratándose de ti, no importa si es persona o animal, todos querrán ser tus amigos. No entiendo, ¿por qué? Porque así debe ser. Con todo esto podré hacer unos ricos pasteles. No creas que es mucho, eso no será suficiente. Cuando se trata de comida en esa casa hay 7 personas que pierden la compostura a la hora de comer. Es un gran problema. Cuando dices 7 personas, ¿estás incluyéndote en el grupo? Desde luego. El lobo. Ya no nos sigue, Tontín. De seguro se aburrió y se regresó con sus amigos. Es una lástima. Yo quería hacerme amiga suya. ¡Oh, un árbol de nueces! ¡Qué bien, Tontín! Si llevamos nueces, podré hacerles unos panquecillos. ¡Ah, sí! ¡Qué nogal tan enorme, ¿verdad? ¡Hay tantas! Y el árbol todavía está cargado de nueces. Más las que están en el suelo, son más de las que podemos cargar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llevar las que podamos, después podremos regresar. ¡Es el oso! ¿Qué? Hay un oso cerca. ¿En dónde? No lo sé, puedo oír su rugido. Está cerca. ¿Y acaso los osos no son sus amigos? Nunca hemos sido amigos.
Son muy malosos y siempre están de mal humor. Mira esa cosa que está ahí. ¿No es ese el oso? Oh, oh, adivinaste. Y viene para acá. Tranquila, si no le hacemos nada, se irá. ¡Ah! ¡Ay, corre! Hay que estar pasando a este oso. No entiendo por qué estás de mal humor. ¡Se va a subir aquí! Si te hicimos algo malo, por favor, dinos. No te pediremos disculpas. ¡Qué horror! A defendernos. ¡No! ¡Detente! ¡No pelees con él! ¡Te va a matar! ¡Ese oso va a matar a nuestro amigo, Tontín! ¡Ah! 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 ¡Cuidado, Blancanieves! ¡Ya basta, por favor! ¡Ya basta! Tranquilo. Ya no pelees. Por favor, amigos, ya no peleen. Todo pasó ya. ¿Eh? Ah. Mira lo que ese oso tenía. Era hambre. Él sintió hambre, pero cuando vino aquí por las nueces nos vio a nosotros y eso lo hizo enfurecer. Así que eso fue lo que pasó. Nos dio un buen susto. Ya no te vamos a molestar, amigo oso. Cómete todas las nueces si quieres. Parece que el lobo ya siente cariño por ti, Blancanieves. Me da mucho gusto. También nos hicimos amigos del oso. Creo que fue un muy buen día. Tú podrías hacerte amiga de cualquiera, Blancanieves. ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenida! Ya arreglamos el segundo piso. Es tu cuarto. Ya puedes usarlo. ¡Gracias! ¡Qué emoción! ¿Puedo subir a verlo ahora? Uy, ¿tienes que pedir permiso para ver tu propio cuarto? Puedes ir cuando quieras. ¡Ah! 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 ¡Es hermoso! ¿De verdad es mi cuarto? ¡Sueño! ¡Es maravilloso! Nunca se los podré agradecer lo suficiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Esa noche, la fiesta de bienvenida para Blancanieves continuó hasta la madrugada en la casa de los pequeños enanos del bosque. Thank you.